Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa de hoy los invitamos a recorrer el Encuentro Regional Gastronómico en la ciudad de Gualeguaychú. También vamos a conocer acerca de una capacitación en fotografía y cámara por el fotógrafo Martín Sicardi. Y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de dos grandes artistas que visitaron la ciudad de Concepción del Uruguay. Estamos hablando de, por un lado, el extraordinario dibujante Nine, y también de una figura imprescindible de nuestra música folclórica, Víctor Velázquez. Pero comenzamos este programa desde la ciudad de Gualeguaychú, donde se realizó un encuentro de educación superior del que participaron las cuatro universidades que tienen presencia en esa ciudad y en la región. El panel abordó las miradas que tienen sobre la educación superior, sobre el desarrollo regional y provincial, propuestas académicas y la realidad estudiantil y docente. Queríamos generar, y así fue, un ámbito de intercambio, de debate, de opiniones acerca de la propuesta y la realidad sobre la cual están trabajando cuatro universidades de la región, con fuerte presencia en nuestra ciudad y en la región, acerca de cuál puede ser el aporte, cuál es concretamente, y cuál puede ser el aporte y los desafíos hacia el futuro de las propuestas académicas, del trabajo de la educación superior, cómo articular esos conocimientos y saberes con las cuestiones que demanda nuestra sociedad, ya sea para resolver cuestiones pendientes o para generar políticas y acciones concretas para el crecimiento y el desarrollo futuro. Una jornada donde las universidades que estamos radicadas aquí podremos exponer nuestros planes, nuestros proyectos, en concordancia con el desarrollo regional de toda la provincia de Entre Ríos. Un poco lo que uno ve que en Gualeguaychú, como en muchos otros lugares de la provincia, ya se va haciendo una especie de política de Estado, esto de generar polos educativos alrededor de lo que es la presencia de las universidades, especialmente en nuestro caso la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, hay toda una política nacional, del gobierno provincial y de las propias universidades nacionales que están cumpliendo un nuevo rol en estos últimos años, en el sentido de un mayor compromiso social de las universidades, de una mayor inclusión de estudiantes y de orientar un poco el trabajo de investigación y extensión a los problemas reales de la sociedad. Esta idea de polo educativo trasciende Gualeguaychú, tiene una mirada mucho más macro y creo que eso lo potencia. Una mirada regional, sí, hemos decidido conjuntamente con otras instituciones educativas de la ciudad, de educación superior, de nivel terciario y universitario, avanzar en la creación de un polo educativo en lo que es el predio del ex frigorífico Gualeguaychú, trabajando conjuntamente con la provincia, con el gobernador Ibarri, el ministro de Educación, el doctor Laurito, para hacer las gestiones necesarias para conseguir los fondos para la construcción de los edificios, pero más allá de eso, creemos que apostar al desarrollo de conocimientos y saberes, generar un polo educativo, va a ser un aporte superador al desarrollo, al crecimiento de la ciudad y también políticas activas, que donde tiene que estar el Estado, para generar igualdad de oportunidades para todos en el acceso a la educación, en el acceso a la formación, para el desarrollo personal, no solo en el trabajo desde el punto de vista económico, sino para que nuestros jóvenes se puedan capacitar y trabajar en lo que realmente quieren y eso lleve al desarrollo integral de su realización como persona. Un poco lo que viene planteando nuestra universidad, vincularse con el medio, en este caso la práctica concreta a partir de los municipios, de la región productiva. Sí, está tomando cuerpo un discurso desde hace mucho tiempo en la universidad, pero que hoy tiene acciones concretas, que es trabajar interinstitucionalmente, multidisciplinariamente y aportar desde la universidad el conocimiento para poder tener mejor calidad de vida en nuestra sociedad. Que hace medio siglo era un sueño de que los jóvenes entrerrianos puedan quedarse y realizarse en la provincia. Sí, eso lo planteó muy claramente el rector de la UNER, el ingeniero Gerard, cuál es la realidad de la erradicación de los jóvenes, cómo hemos exportado y cómo han emigrado jóvenes profesionales, científicos de nuestra provincia y cuánto nos ha costado retenerlo en los últimos 50 años. Esto se ha empezado a revertir en los últimos años, pero
se ha revertido producto de políticas concretas, de inversión en nivel universitario del gobierno nacional, en políticas activas del gobierno provincial, pero estas son medidas que son para el mediano y para el largo plazo, pero bueno, se empezaron a hacer y ojalá empezamos a esto que se empezó a revertir se consolide en el tiempo, ¿no? Y tengamos nuestros propios recursos humanos, porque toda esa inversión, todo ese desarrollo, todos esos objetivos, sin el recurso humano apropiado y capacitado es imposible llevarlo adelante. Bueno, uno se siente un poco que la UNER ha sido pionera en generar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, la UNER tiene 41 años, está radicada en 5 ciudades de la provincia, más una carrera en la ciudad de Villaguay, y en esos 41 años ha venido desempeñándose de codo a codo con toda la comunidad. Fue creada por nuestra comunidad entrerriana, fue sostenida por nuestra comunidad, y bueno, hoy tenemos esa trayectoria que nos avala y nos proyecta con muchísima expectativa al futuro. Y continuamos desde la ciudad de Gualeguaychú, en este caso mostrándoles las actividades que realizaron los alumnos de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica de la Facultad de Bromatología en su participación del segundo encuentro regional gastronómico, turístico y cultural de esa ciudad. Gualeguaychú festeja a lo grande. El objetivo es, primero y principal, hacer difusión y promoción de la carrera. Nosotros somos la primer cohorte de la Tecnicatura de Gestión Gastronómica en la ciudad de Gualeguaychú. Recordá que esta misma tecnicatura se dicta en la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Bueno, nosotros arrancamos en agosto de 2012 y ahora estamos terminando, en diciembre de este año, la carrera. Nosotros tuvimos éxito con cocinas étnicas en INEXA 2013, cuando se hizo el año pasado acá en la peatonal, en la semipeatonal, que se expusieron todos los proyectos de investigación, de extensión. Dijimos, bueno, vamos a probar qué pasa en la ciudad con cocinas étnicas. Esto es, tacos mexicanos, kraupirok alemanes, clafoutis de manzanas, empanadas árabes, todas preparaciones. Que son típicas de un país, pero que sean fáciles de comer, ¿viste? Que puedan comer con servilleta, que no tengan que estar con plato. Esa es la idea. Elaboramos en la facultad, en la cocina, en el laboratorio de cocina de la facultad, y una vez en el stand, lo que hacemos es, bueno, llevamos microondas, calentamos, es decir, todo preparado, correctamente enfriado, y al otro día solamente un calentamiento, que es lo que está permitido, digamos. La idea es aportar un alimento seguro. La idea nuestra es justamente que nos vean en la ciudad de Gualeguaychú. No todo el mundo nos conoce, no todo el mundo sabe que la carrera está acá. Y bueno, y de paso comenzar a insertarnos laboralmente, digamos, porque ya estamos en el último cuatrimestre y bueno, queremos que la ciudad nos vea y nos contrate. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER. Sumate. Regresamos a Concepción del Uruguay, donde tuvimos la posibilidad de dialogar con Martín Sicardi, un director de fotografía con amplia experiencia en producciones televisivas en Argentina y en el exterior. Sicardi realizó una capacitación sobre cámara e iluminación en nuestra universidad.
Este trabajo de profesionalización tiene el objetivo de instruir a aquellos profesionales que van a producir contenidos para la televisión digital abierta. Estuve dando acá en Concepción del Uruguay un curso de capacitación en video y en iluminación a un grupo de participantes reunidos, que fue durante 2 días, viernes y sábado completos. Fue muy intenso, muy bien y con muy buena participación de todos. Brillante o no brillante va a depender de que vos pienses dónde va a ir esa luz. Este es un ángulo, el ángulo de entrada es el mismo que de salida, así que más fácil que eso en la luz no hay, ¿no? A mí me parece muy interesante en el sentido que no es un ámbito cerrado. Es decir, que eso permite que de golpe de toda una provincia se acerquen a gente que no tiene ninguna posibilidad de poder recibir esa capacitación. Nada menos que 5 o 6, y en una cámara de 1/3 pulgada, tenemos foco de acá hasta el otro lado de la universidad. Mira, mi idea siempre es, más allá del equipamiento que estén usando en cada uno de los lugares, que posteriormente lo empezamos a usar, es fundamentalmente poder explicar conceptos de video más generales, más básicos, e ir profundizando en la medida que haya tiempo o que haya posibilidades por el tipo de participantes, tanto en video como en iluminación. Entonces, después ponerlos en práctica utilizando los equipos del lugar. Bueno, más que escritores, creo que influyeron en mí muchísimo estos chicos pobres, marginales, hambrientos. En torno a la música popular argentina, ¿no? Eso sería lo que nos nuclea en este encuentro. Una marca, una vidriera al mundo. La poesía se cayó un rato y empezó a hablar nuevamente, digamos. Aparece el paisaje, aparece el lenguaje, aparece la cultura, aparece la historia. Todas las cosas que en realidad nos hacen pertenecer a algo. Cuenta que en el fondo existe ese hilo conductor que está referido a nuestra tierra. Y ese es el rasgo de nuestra identidad. El ejercicio de la filosofía, que es hacerla, como decía Nietzsche, a martillazos, ¿no? Golpeando por ahí donde más duele, que es en nuestras evidencias cotidianas. Creo que la filosofía tiene mucho de rock. La canción que uno compuso, que compuso en un ensayo, que se juntó un día y escribió la letra, hizo los compases, las notas, la armonía, lo que uno hizo que llegue a la gente y que sea de esa forma. En el Museo Artemio Licio de Concepción del Uruguay, el reconocido artista plástico Carlos Nine presentó su muestra Dibujos e Ilustraciones. Yo
sé las dificultades que tenés con los tiempos, así que bueno, de mi parte agradecerte que hayas podido venir, que podamos compartir este momento con la gente que tanto le gusta tu obra. No, gracias, gracias. Buenas noches, chao. En realidad yo ahora estoy haciendo otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Pero la propuesta era hacer un homenaje a la vieja época de humor, ¿no? Y por eso están acá todos estos trabajos que hasta yo mismo me reencuentro con las tapas impresas porque yo no tengo toda la colección. Para mí es una sorpresa ver tanta revista humor junta, ¿no? Yo me improvisé como ilustrador de caricaturas, pero nunca me interesó en realidad mucho la caricatura, no era lo mío. Pero tenía 4 chicos, ¿viste? Y tenía que, y más o menos me la rebuscaba dibujando y casi le gustaron los dibujos, me propuso hacerla y la empecé a hacer. La hice 9 años. Pero lo que más me gustaba a mí era Fierro, ¿no? Porque podía escribir y dibujar. Me interesa el cómic, pero visto desde un punto de vista de francotirador, que es lo que soy yo. Entonces yo mezclo elementos de la pintura. Publico hace 20 años en Francia, ¿viste? Entonces ahí todos los años publico un libro. Y hago ese tipo de trabajo, no tiene nada ya que ver con esto. Yo, algunas cosas que yo las veo acá me llaman la atención como si lo hubiera hecho otro tipo, ¿viste? Porque no los reconozco. A veces necesito ser más escritor y a veces más dibujante. Eso es lo interesante cuando las historias que yo publico allá las escribo yo. Entonces vos a veces retrocedés como dibujante y dejás que brille el escritor y a veces a la inversa. En cambio, si yo tuviera un amigo, un guionista, de convencerlo de eso sería un quilombo, el tipo se ofendería, nos agarraríamos las piñas, sería... Yo trabajé en varios libros con guionistas y es complicado. La tapa determinaba un poco el momento del país. El editorial, ¿no? La tapa. Después venía lo otro. Por ejemplo, intervenía mucho Tomás Ángel, el secretario de redacción. Después había una idea que se discutía. Después a mí me decían cuál era la idea. Yo podía aportar algo o la modificaba un poco. Y después ahí salía la tapa. No había tiempo de bocetar y que te aprobaran el boceto. Por ejemplo, te encargaban la tapa el martes, todas estas. Y había que entregarla el miércoles. Y si no, sonabas. Tenías que entregar... No había reflexión para mejorar el estilo. Vos tenías que entregarla. Sería muy difícil competir hoy con la televisión. Hubo intentos de otras revistas, viste, Barcelona, sí. Pero tiene un público más chico. Algo falla. Yo creo que se agotó un sistema de comunicación del humor crítico que era este. Y no apareció nada que lo reemplace. Yo creo que lo que no hay es un soporte para la caricatura política, ¿viste? Porque están los tipos que hacen la caricatura del diario, que está bien, pero está muy supeditada la línea del diario, entonces, bueno, más o menos, ¿viste? Es una cosa, es como un filamento que suelta el diario. Pero esto tenía una cosa muy vital, y además, Cassioli, que era un tipo con el que yo me peleaba mucho y discutía mucho de política, porque yo tenía otra óptica que no era la de él. Pero tenía un gran mérito, era un dibujante, entonces a él le gustaba rodearse de dibujantes. Y no vas a encontrar a directores de arte que sean dibujantes, son funcionarios. El Tano, lo que quería era contratar dibujantes. Y llamaba a todos los dibujantes que podía. Bueno, el apogeo de esta revista hubo una valorización del dibujante extraordinaria. El cantautor, poeta y guitarrista Víctor Velázquez, oriundo del departamento Tala de nuestra provincia, lleva 60 años recorriendo el país y el mundo con su particular forma de decir y su sentir folclórico. Es todo un emblema de nuestra música y se presentó en el Auditorio Municipal de Concepción del Uruguay. Pero antes, nos dedicó un tiempo para hablar con propuestas. Lo primero, que nos cuente un poco el motivo de su presencia en Concepción y no en cualquier lugar, en el Colegio del Uruguay. Mire, para mí es uno de los lugares, digo, dejando aparte los festivales, lo que uno hace, pero es lo más importante,
porque esto es histórico, esto es parte de una provincia que realmente uno vive con la provincia en la guitarra, en las canciones y por supuesto con ese deseo inmenso de actuar en la provincia de uno. Pero este lugar para mí significa muchísimo. Es un bastión de la cultura, bueno, ya lo sabemos. Es la alegría de estar en un colegio como este. Una gran alegría. Y aparte, bueno, presentando una nueva obra y trabajando como lo ha hecho a lo largo de más de 60 años. Sí, mire, yo pienso que este es el disco de despedida, porque ya son 63 años que ando, tengo 83. Fíjese, yo hace más de 20 años que no voy a Río Gallegos, pero ahora me dicen, no, tenés que venir porque te estás despidiendo de otros lados. Yo no voy a ser como los chalchaleros que estuvieron 2 años despidiéndose. Yo voy a estar 2 o 3 nomás y ya me voy tranquilo, callado la boca. Con respecto a la difusión, hay un problema, porque se difunde algo que no tiene a veces raíces folclóricas. Y dicen un referente del folclore y resulta que no tiene raíces. Yo no digo que se cante únicamente lo tradicional, pero hoy en día se pierde un poco la conciencia porque no respetan los tiempos, no respetan las raíces musicales, no hay un, hasta en los ritmos, los desvirtúan. Desvirtúan y dicen, ¿qué es eso? Canción folclórica, dicen. No tiene el ritmo de milonga, ni de samba, ni de chamarrita, ni de nada. Hay algunos que se iniciaron cantando bien una samba, una canción folclórica, como un chamamé, como cosas que realmente tienen raíces folclóricas. Pero después van para otro lado, cantan baladas, cantan otras cosas. El caso de Luciano Pereyra, buena voz, buen intérprete. Y bueno, yo pienso de que en los festivales también hay un problema. Usted no puede cantar una milonga en serio en un festival, porque la gente no quiere pensar, la gente quiere palma y más barbullo. Y la televisión vender, ¿no es cierto? Ojalá se realicen festivales donde la gente tenga su oportunidad, que no piensen que van a llevar o contratar un intérprete para llevar gente y para cobrar una entrada y hacer un negocio. No, que lo hagan para darle oportunidad a los nuevos valores. Y yo al Chango Espacio le he manifestado que él es uno de los que están haciendo las cosas con mucho respeto. Él avanza, él tiene un proyecto y lo está cumpliendo. Hay gente que vale la pena, no digo que todo, pero hay muchos, por ejemplo, que dicen música de proyección folclórica, ¿no? Decía Jaime, trabajan tus sueños las razas de todos los climas del mundo. Por eso la suma del amor humano, tus hijos serán. Llevan en la sangre praderas jugosas de limo profundo y la generosa fuerza de la tierra que cruje en el pan. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo en las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.